porque tú sabes que tú tienes que ir a un lugar siempre. En el lobby que hay una mesa. Ahí tú haces la reserva. Exacto. El pobre dice, no, yo no voy a joder con eso. Aquí hay tres buffet. Bienvenido a otra entrega más de Fluyendo Entre Panas. Oye, oh, yeah. De nuevo trayéndole mucho contenido jocoso. Ay. Bueno, para mantener ustedes frente a su celular y su computadora. Lo mejor es. La gente lo desea, lo pide. Oh. Dame más. ¿A usted? Más videos, oh, ¿no? Ah, okay, ya lo hemos acostumbrado, no, dándole contenido. Claro. Y lo duro a la gente. Oye, sí. Los dueños del contenido semanal somos nosotros. Muy bien. Dándole en el pelado. Oh. Señor, el tema de hoy. Ey, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el tema? Señores, yo quiero que ustedes ahí me den una orejita. Ey, ¿qué pacho? ¿Cómo identificar al pobre y al rico en un resort? ¡Diablo! Oh, ¡ay! Me es fácil. Resort, tú sabes que hay características, ¿verdad? De cada uno. Entonces, ¿cómo tú sabes que uno es uno y que el otro es otro? Una yo. Sí, una yo. Discriminación, ¿eh? Pero tú sí, abundando. Si no, uno lo ve con una juca... Y una neverita en la piscina. Dígalo, búsquelo, que el network no es de millonario. No, pero también ahora hay una nueva raza que está yéndose mucho a los resorts. Ajá. Los chiperos. Ay, ey, cuando vi esos los chiperos, esos cadenuces, sí. Ahora me han dado un par de fades que ven unos cadenuces feos, jodones, sí. En los resorts. Blin, blineo, full. Que hablan de millones de pesos. Como normal. Que son, ay. No, pero que detrás de las orejas son pobres al final. Sí, no, bueno, sí. Claro. O sea, el rico anda con su tabaco. ¿Cómo anda el rico? Bueno. ¿Mm? Tú sabes que es un rico, de que tú lo ves que va al show de la noche ensacado, con sí. Un saco, no dije ensacado de gala, no. Pero con un saquito, con un su saco. Camisita manga larga y unos pantalones y zapaticos. Mientras que al otro tú lo ves con unos pantalones cortos y una vaina de una franelilla de la blanca. Que se arreguindó Shaquille O'Neal de abajo. Y Málaga que el diablo. Y boceando, ¿dónde que el show? ¡Aquí! No, que ¿dónde que está el bar? Allá, señor. Vamos a sentarnos en el bar para seguir bebiendo, pa' humanos. Oye, el rico, el señor rico con su esposa, se sienta allá adelante para tener una mejor vista. Para apreciar el show. Al show, al baile, ¿eh? Uh-huh. Que hacen siempre un baile. Ey, exótico. Exótico, dominicano. Ya tú sabes. No, y siempre le ocurre una idea al tigre de que vamos a darle 500 al bartender para que nos ponga adelante con la bebida. Y normal. Siempre es el calvar. Pero ese que va al show, llega mojado de la piscina. Ah, ya tú sabes. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre en short. ¿Qué fue con tres vasos en la mano? Que no fue que él se salió de la... Fue que lo sacaron. Nos sacan, güey. Ya son las 9 de la noche. Hay que limpiar. Sí. Mi papá, le vamos a tirar el cloro arriba. Wey, y él llega con tres vasos en la mano, porque como van a cerrar el bar, sí. Él viene con tres vasos en la mano. ¡Ey, dame dos más! No, y que también eso, beben por colores de bebida. Ellos sí, no se saben el nombre. Sí, no. No te iba a decir. Porque él ve que... Un trago azul. Mm. Él llega allá, ¡güey! ¡De lo mío! Dame un trago azul. Y yo vengo con una sombrillita, una vaina, dame ese. Haciéndose azul, él ve que a otra gringa le hacen uno con sí. Chocolate. Mm. ¡Ey! ¿Y ese? ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo que es? De eso también. Pero sí, a ver. Azul. ¡No! Los dos lo quieren, exacto. Iba a decir que no se ha terminado uno y quiere el otro. Normal, que así. Van con hambre. Cuando van a comer, es con dos y tres platos que andan. Ponen dos platos en la mesa. Van y buscan. ¡Échame más, que yo pagué esta vaina! Sí. Sí. Fueron 15 mil que yo pagué. Pero, señor, ¿usted se va a comer todo eso? ¡Échame más, te dije! No, con una hambre. Tú lo ves en la agenda. El pobre va... El desayuno abre a las 7. El pobre va a las 6 y media. ¡Para darle! En la mamacita. Muchacho, el rico cuando se levanta después que medita y bebe café, él baja y a las 10 y se desayuna. Que lo cierran a las 10 y media, pero él va sin prisa. Él va tranquilo. Le dice, no, yo desayuno a las 10 y 20. Ah, pero que el pobre, porque él se encuentra un amigo pobre, le dice, te van a tocar los retazos de queso, la sobra. Y el rico... Se queda como, rico. Lo bagazo. Yo me bebo un café y me como un muffin. Yo cojo un par de fruticas. Yo hago fasting si no hay nada. Bien, porque es que el que es pobre pasa por los lados de la fruta.
Y esta fruta que oye. ¿Y qué come fruta? Oye. Se le da la patada. Que el pobre se levanta a las 7 de la mañana, desayuna y vuelve y se acuesta. Porque él dice, güey, no me puedo perder un desayuno porque yo tengo que resacado. Él está resacado. Los cuartos. Resacado explotado. Pone su alarma a las 6:15. Para irse a desayunar y se acuesta otra vez. Y cuidado, que si el desayuno está a las 11 se levanta a las 10 y media para volver a comer otra vez. Y cuidado si uno de los muchachos queda y dice, no, que yo me voy a quedar durmiendo. No, aquí todo el mundo va a desayunar. Obligado. Yo pagué 15 mil por cabeza. El pobrito está frutito malito con Freddy, que crinchi, oye. Eso es lo único que come rico ahí, señores. Ay, llévense coño de eso. Ay, igual yo fui a un resort una vez. Había una señora llevándose pan y comida del buffet. Porque pero era su casa. Sí, era el último día. El último día, ya no vamos. Vamos a comer porque tú sabes que la guagua la pusieron para irnos después de comida porque hay que aprovechar el buffet. Comió todo el mundo, la mujer, para camino, metió un par de vainas en la cartera. Dije, preguntando por el termopá allá. Dije, ¿no tienen termopá? Dije, para llevar. Par de lato. No, pero hablando de salida. ¿De qué? De lato. De la cantina blanca. No, pero hablando de salida. ¿Tú lo conoces también en la salida? Ellos ponen la maleta en el lobby. Y hasta se vayan en la piscina y toda la vaina. Hay que sacarlo con balance. yo tengo un pana. Arrodillado en el lobby sacando ropa seca. Yo tengo un pana que fuimos a Risol. Yo fui pegado porque era la fiesta de la compañía de él. Y yo era como ese coro con esos tigres. Yo me voy juntado, no importa. Mientras todo, fuimos para allá, para Juan Dolio. Tacho, cuando nos vamos, todo lo que él tenía en la mochila y en la vaina. Yo iba a agarrar la vaina de la mochila y dice, ¡no me le ponga la mano a esa mochila! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se explota! Pila de vidrio, o sea, los vasos. Toalla, almohada. ¡No me le ponga la mano! Él llevaba al paso para que no sonara en el lobby. ¡Clin, clin, clin! Los champús y los jabones que se los llevan. ¡Ay, la toalla de la playa! ¡Ay, Dios! Yo tenía un pana que hacía piles raneíto él porque éramos recursos bajos. Sí, gordito él. ¡Ay, ay, ay! ¡Gordito, famoso! No podía ir una gente a un resort. Mi gordito de una vez dijo, hey, yo me voy a aparecer allá. ¿Yo puedo dormir en tu cuarto? ¿Cómo? No, que nada más una cama. Yo duermo en el suelo. Yo, bueno, pues ven. Llegábamos allá. Te rompía tu brazalete, lo pegaba el de él. Te mandaba a ti al lobby a decir que se te perdió nadando en la playa. Y te daban otro. Y él estaba becado. Ya lo sabes. Lo que no, lo hacía pila. En el suelo, pero... ya, pero él dormía poco. No, dormía anoche el lunes en la playa, a veces, donde le daba la gana. Ay, sí, por oye. Así que dormía con el baile, con la animation. No podía ir a gente resort. Con el de la animación. Sí, sí. Ay, dormía con el instructor, digo. Ay, el del show. No podía, tenía de colores, tenía los cintillos, los brazaletes. Los tenía de colores. ¿Por qué tú vas para Royalton? Ay, ¿qué color está allá? Ya, sí, vamos, sí, para. Sí, lo tiene todito. Sí. ¿De qué color son los brazaletes ahí hoy? Amarillo. Ay, yo tengo uno. Vámonos para Bávaro. No, pero el Ocean Eleven era del hotel. Muchacho. No, pero allá no lo cogen chilling, porque yo me acuerdo del viaje de la promoción. Yo dije, no, que se me perdió la llave de mi cuarto. Iba cada rato. Un cuarto de los panas y hacíamos un desastre. Ay, mi madre. Pero un cagadero. ¿Cuál es su nombre? Fulano. Fulano. Ellos tienen esta habitación así. Chacho, la cama para afuera. Muchachos, ligamos toda la ropa de todas las maletas. Y el rico también reserva en el de la carta, el menú de la carta. El menú de la en carta. El restaurante de la carta. Ey, sí. Al pobre siempre se le olvida eso. El pobre no sabe que había la carta. El pobre no sabe dónde que se siente. Porque tú sabes que tú tienes que ir a un lugar siempre. En el lobby, que hay una mesa. Ahí tú haces la reserva. Exacto. El pobre dice, no, yo no voy a joder con eso. Aquí entra el buffet. Vaya para buceo. Sí. El pobre siempre cena en el mismo restaurante del resort porque él es el primer ese que está aquí y él se está en mi cuarto. Que de todo. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué actividad pregunta el pobre de qué llega? ¿Por cuál? La banana en la playa. ¿Dónde es? ¿Dónde que arranca? Para montar a los muchachos en la banana. Es que le dicen que son $30. ¿Cuál? No. $100. Esa es buena. Ay, no, pues es el primer pleito de la pareja. No, pero que el menú a la carta. Pero con tres buffets y dos piscinas con piscina mal, que vamos a decir que van a la carta. Ni que carne. Ay, coño. Así le dicen los papás también a los muchachos. Güey, coman pizza y hamburguesa aquí. Llénense. Llénense. No importa. Y el día antes de ir, el día de irse, coman aquí, que no hay cena. Es directo para la casa, que vamos. Ándense. No hay parada. Papá hace a eso. No hay parada. Que allá lo que hay es unos guineitos acujulados. Ey, yo comí antes de irme. Papi,
coman, que no hay cena hoy. Hoy no se cocina más. Jártese bien, mi niño, jártese. Ay, coño. Señores, estamos grabando temprano hoy, por si acaso no ven con taza hoy. Sí, hey, sí. Por fin, Kike no está bebiendo. Sí, hey, estamos en cafecito. Estamos en cafecito hoy, ¿eh? Hey, ahorita llené wiki que la tiene. Venimos. Venimos. Hay que investigar esa taza, hay que investigar esa taza. Y una vez con el gordito, porque siempre iba a rizar. Pero el incidente. Durmieron mucho juntos esto. No, muchachos. No, no, sáquenlo donde sea. Como una manga lo tenía. ¿Cómo con una manga? Volteado. De adentro para afuera. El gordito es mi. Coméntale ahí. El gordito, la familia de él, porque tiene su par de pesos, tiene su cuarto. Sí, sí. Es rico, es rico. Eran como socios de un resort que tú comprabas eso, los shares, la vaina esa. Uh-huh. Y tú podías ir con ese brazalete diferente a un bar diferente a bebé, chiva y vaina así que nos dan los resort. Deluxe. Que le tenía más pase para otro sitio. Con bebida premium. Bebida premium. Siempre íbamos ahí, tú sabes. Dame Gregú y vaina, unos oriundos como con 18 años. Dame Gregú. El pecho va al Gregú. Oriundo. Dame Gregú. No, absoluto. Gregú, dije. Sí. No me dejas solo Gregú. Oye, ¿dónde está el ganso? El bartender le decía, está bien. Y le echaba Gregú como que... Y siempre que íbamos había un pleito con uno que entraba ahí que no tiene brazalete adecuado. Pobre, para decirlo así. Uh-huh. Pero aquí están dando chivas, yo quiero chivas. No, señor, que usted no puede entrar aquí. El suyo es la bebida ron. La mano. Es ron. Pero, coñazo, yo pagué 15 mil pesos aquí. Oye, un lío diario era ahí. Me va mamá Juana. Con todo el cuarto que yo pagué. Oye, eso no, es un dineral, Dios mío. La mamá Juana con piña colada más buena. Sí, ¿cómo se llama el trago? Mamá Juana con piña colada. Nunca la he probado. Ah, ¿tú ves? Nunca la he probado. Ponte al día. Cuando tú vayas a un resort, llévame. ¿Piña colada con mamá Juana? Sí. Yo no la he probado, ¿no? Llévame. Y yo te voy a... Ey, para yo instruirte. Vamos a dormir juntos. Ay, claro, tú sabes. Ah, pues, señores, antes de despedir... Richard Burlón, de lo mío. Ey, muy duro, muy duro. Muchas gracias, mantenerte al día. Ya tú sabes qué es lo que es. El Burlón, el Burlón. Ya ustedes saben, mi gente, ya se acabó. No, tú sabes. ¿Cómo que tú dices? Denle like, suscríbanse y compartan la vaina.